Economía se propone la aprobación de este acta por unanimidad, con correcciones en las intervenciones de los señores corporativos en la página 2, 3, 27 y 24. Correcciones que no afectan para nada al fondo del asunto ni a los acuerdos adoptados. ¿Se aprueba? Texto. Lo que tenemos que hacer es los micrófonos. O sea, es como
Bien, buenas tardes a todos y todas. Como la mayoría de vosotros sabéis, en el mes de marzo el Ayuntamiento en pleno aprobó la moción presentada por la Plataforma de Afectados de la Hipoteca. En el mes de marzo aprobamos la moción por unanimidad, la moción hizo para todos. Esa moción recogía una serie de puntos y entre ellos estaba la creación de un parque social de viviendas de alquiler. Al tomar posesión del equipo de gobierno, retomamos aquella moción para ponerla en marcha. Desde el mes de septiembre hemos tenido varias reuniones con la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, con varios de sus miembros y la Concejalía de Servicios Sociales, que es la que yo misma llevo, para ir poniendo en marcha esa moción. Uno de los puntos esenciales hemos trabajado en varios aspectos. En primer lugar, tuvimos una reunión con las entidades bancarias de la población para ver qué viviendas vacías y qué viviendas vacías disponíamos. Nos encontramos, para nuestra sorpresa, la plataforma y yo misma, con que los directores de las entidades bancarias no sabían o no conocían el volumen de viviendas vacías que había existido. Es más, nos llegaron a decir que había una o dos muy poquitas, cuando la plataforma tenía un listado muy, muy amplio, de más de, vamos a decir, centenares de viviendas. A raíz de aquello, no te digo, nos quedamos totalmente asombrados, en aquel momento hablamos con ellos durante más de 2 horas, les pasamos la noción de un para todos, quedaron ya que ellos no tenían responsabilidad en este tema, sino sus jefes de las altas esferas de Madrid trasladarían la moción a ellos mismos. Entonces, la plataforma y nosotros y el Ayuntamiento empezamos a trabajar en ello. La plataforma ya tenía un listado de viviendas. Por nuestra parte, pedimos a EFRASA todas las viviendas vacías con consumo cero en los últimos 18 meses y elaboramos su primer listado. Después pedimos asesoría, todas las viviendas vacías, que llevaban varios años sin pagar el IBI. Y también pedimos a Tesorería que nos pasase todas las deudas de las entidades bancarias con el Ayuntamiento. En un segundo momento, cruzamos todos estos datos. Cruzamos estos datos para tener una visión global de cuáles son las viviendas vacías de Cesca y qué características reúnen estas viviendas. Esta fue una línea de trabajo. La segunda línea de trabajo fue lo de la ordenanza de IBI. En un principio, la moción aprobada en marzo, lo que recogía era un recargo de IBI a aquellas viviendas, a segundas y terceras viviendas, que no fuesen cedidas al parque de vivienda. Pero era voluntad de ese equipo de gobierno desde siempre no pasar a retardar ni a sancionar por el proyecto, sino intentar modificar. Aunque la moción decía recargar, posteriormente, de conversaciones de la propia plataforma con interventores de toda la comarca, se había llegado a la conclusión de que recargar el IBI es imposible, y de hecho lo es. Bonificar no estaba claro, pero hablándolo en este ayuntamiento y gracias al trabajo en conjunto de la Concejalía de Servicios de la Concejalía y de la Interventora, llegamos a encontrar un artículo en la ley que sí que permitía bonificar el IBI por el concepto que ahora os acabamos de leer, hasta un 95%. Entonces, llega al pleno esta modificación del IBI del 95%, esta modificación de la balanza para modificar el IBI del 90% a aquellas personas que estén dispuestas a aportar su vivienda a un parque municipal de vivienda. ¿De acuerdo? Termino de explicar esto. Esto está todo trabajado en el que os he dicho en 2 días. Simultáneamente el trabajo que hemos hecho desde el Ayuntamiento, se está recogiendo también en el Ayuntamiento, demanda que tienen diferentes personas de viviendas sociales. Estamos obteniendo su nombre y su teléfono. A partir de hoy, que se apruebe esta moción, ya mañana pasado, el lunes, saldrán cartas dirigidas a los propietarios, promotoras, constructoras y entidades bancarias en el listado que tenemos de viviendas. Una carta que se ha elaborado en la que se explica a esas personas que si están dispuestos a tener sus viviendas, con unas condiciones. Ceder no, nunca es cesión. Es una aportación para el parque de viviendas, porque las viviendas siguen siendo suyas. Si queréis más información, os diré los criterios, ¿no? Veremos y los convocamos a una reunión, a una primera reunión, los convocaremos. Ahí veremos cuántas viviendas, qué personas y cuántas hay dispuestas a aportar su vivienda a este parque social. Simultáneamente, con todas las solicitudes, desde servicios sociales y también con la PAC, todo lo vamos a ver conjuntamente con la PAC, lo que haremos es unos criterios para graduar todas las demandas desde más necesidad a menos necesidad. Y cuando tengamos todos esos datos, posiblemente a partir de enero,
se harían, se irían, y tenemos ya hecho toda la graduación de necesidades, empezaremos a ir alquilando viviendas. Para que nadie tenga ninguna duda al respecto, primero tenemos que decir que las viviendas son de los propietarios, de los bancos, si quieren cederlas, no son del ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene vivienda social. Tienen los grandes ayuntamientos como Madrid o Barcelona, que en su día apostan por construir viviendas sociales y las alquilan los propios ayuntamientos. Un ayuntamiento con coches es muy pequeño y no tiene viviendas sociales. Las viviendas de VPO son viviendas de los propietarios de VPO, pero las viviendas sociales no son viviendas de VPO. Un parque municipal de viviendas, un parque de viviendas de alquiler social, es una medida provisional que se toma en tiempos de crisis para resolver cuestiones de urgencia. Pero esto quiere decir que el parque, en principio, tiene una voluntad de transitoriedad, aunque puede dar lugar a ciertos niveles de permanencia. Porque puede haber inquilinos y propietarios que se sientan a gusto después en este proceso y pasen a otro proceso. Pero lo que quiero decir con esto es que en el parque de viviendas la gente tendrá que ir entrando y saliendo. No es una vivienda de permanencia. Aparte de que los propietarios podrán disponer de su vivienda en el momento en que tengan un comprador o quieran hacer con ella lo que deseen y lo que quieran oportuno. El ayuntamiento lo que va a ofrecer son ventajas. Ofrecerle a la gente la bonificación del 90% de IBI, que no es poco. Además, montar un seguro, pagar un seguro para todas esas viviendas y cofinanciar el alquiler de las familias que no pueden pagarlo. Porque para ello destinaremos también, esto también entra a pleno, en los presupuestos, porque uno de los acuerdos de esa moción implicaba el 0,7% del presupuesto municipal para el parque de viviendas de alquiler social. Ese es todo el trabajo que se está preparando, ya veis, es un trabajo bastante voluminoso que se está preparando desde el ayuntamiento, y hoy traemos aquí el primer paso, que es aprobar la moción que permite modificar el IBI en un 90% a las personas que quedan que aporten su tienda a este parque social de viviendas. Esta es la cuestión, ¿vale? Si hay preguntas de la oposición, las aclaramos y luego del público cuando se vea. Parte popular. Muchas gracias. Por mi parte, está hablando la señora concejala todo el rato como que se aprueba una moción cuando en realidad en este punto lo que vamos a hacer es aprobar una modificación de la ordenanza fiscal y llevar el trámite de modificación de la ordenanza fiscal con exposición al público, alegaciones y la moción, si no tengo mal entendido, será la que viene en el punto posterior. No. La moción que hizo para todos es la que aprobamos, ¿te acuerdas? En la corporación. Y uno de los puntos de esa moción es eso. Las dos mociones que llegan después son otras dos mociones que la parte que considero importante presentar, que explicaré luego, pero son dos mociones que no tienen nada que ver con la que aprobamos aquí. Que la que aprobamos aquí, recuerda que no era la que había presentado simplemente, sino que la habíamos modificado. En cualquier caso, lo que se propone ahora es una modificación de la ordenanza fiscal del IBI, como ha dicho la señora concejala, para reducir el impuesto que pagan las viviendas que se apunten al registro de viviendas en alquiler social, que es algo de lo que, como bien ha dicho, en la legislatura pasada, estando en el equipo del gobierno del Partido Popular y el entonces PSOE Izquierda Unida de la oposición, se trajo a este ayuntamiento y se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos. Es verdad que en aquel momento estábamos nosotros en el gobierno y la plataforma se puso en contacto con el equipo del gobierno y todo esto lo estuvimos debatiendo y haciendo partícipe a la oposición en todas las diferentes reuniones antes de aprobar la moción que al final se presentó, cosa que en este caso no ha ocurrido a la inversa. Pero en cualquier caso, como el fondo de la modificación es facilitar o incentivar a que se cree el fondo de viviendas, que lo llamamos parque de vivienda social, nos parece que es algo que sería positivo para el municipio de Cheste, del que se puede beneficiar gente que se esté viendo en una situación de desahucio o que no puede hacer frente al alquiler que le esté pidiendo cualquier particular privado. De esta forma, aportando al ayuntamiento parte del precio del alquiler y fomentando la creación de este parque de viviendas sociales, creo que es una iniciativa buena y nuestro grupo votará a favor de la propuesta. Es verdad que nosotros en aquel momento, cuando se aprobó la moción de Techo para Todos, también se hablaba de grabar o de incrementar el IBI a quien no se quisiera inscribir o a quien mantuviese segundas y terceras residencias desocupadas. Lo ha dicho
porque es importante, siempre todos los grupos políticos estuvimos en contra de tratar de grabar, cargar o castigar de alguna forma a quien no quisiera participar en este proyecto, puesto que, una, no sabíamos cuántas viviendas iban a pasar a formar parte de la iniciativa, a lo mejor por las viviendas que se incluyeran en un primer momento eran suficientes para atender a la demanda que pudiese haber en Cheste, y creo que esto es importante, modificar la ordenanza, pero es importante crear ese parque de viviendas, darlo a conocer a la gente para que sepa que puede inscribirse, obtener un rendimiento por su vivienda, que seguramente lo haremos también, pagar menos impuestos, que seguro que me imagino que será un incentivo que lo verán atractivo. Así que nuestro grupo votará a favor. Estos 5.000 euros se producen.
igualdad y sentido de equilibrio. El asunto fue dictaminado por la Comisión de Hacienda el 26 de octubre, informado por la gente por Izquierda Unida y Partido Socialista, que la entrada del PP. Bueno, en el año anterior trajimos otra modificación de crédito porque este ayuntamiento ya explicó que iba a proceder a comprar un inmueble que está junto a la casa que está enfrente de la iglesia. Quedaba ahí, hay un inmueble en medio que no era propiedad del ayuntamiento, la casa de enfrente de la iglesia sí que lo es, y la siguiente también, quedaba en medio un inmueble. Se hizo una modificación de crédito de 50.000 euros de una partida que se había destinado a traer agua del pozo Toyuelo de Gestalgar a propuesta de la comunidad de regantes. Como los permisos de licencias de obra para traer el agua estaban interrumpidos en el ayuntamiento de Chiva, porque las conducciones de agua pasaban por allí, ese dinero no se iba a gastar para lo que se presupuestó en los presupuestos del 2015. Quedaban 50.000 euros, se destinaron a esta partida para la adquisición de la casa, pero a la hora de cerrar el trato con los propietarios, pues el importe de la venta ascendía a una cantidad mayor a la que inicialmente habíamos previsto, además de los gastos posteriores que tienen que haber para hacer escrituras y tal. Entonces, al quedarse corto la modificación de crédito que se hizo de 50.000 euros y al haber otra partida que se llama equipos de procesos de información, o sea, para ordenadores que no se va a utilizar, porque tenemos ordenadores que han llegado a este ayuntamiento a través de Diputación, entonces se cogen 5.000 euros de esta partida de ordenadores para finalizar la compra de este inmueble, que creemos que es importante para el ayuntamiento, que no es una cantidad excesiva, es un precio bastante razonable y es una casa que se anexionará a la que hay enfrente de la iglesia. Entonces, este ayuntamiento tiene interés en que esta operación se cierre antes de que acabe el año. Podríamos haberlo presupuestado en los presupuestos de 2016, pero tenemos interés en que la operación se cierre en este ejercicio, por temas personales y tal. Y por eso traemos esta nueva modificación de 5.000 euros, con lo que habría suficiente para adquirir la casa. Gracias. Partido Popular. Vale, como ya dijimos, en general tener pleno en el que se incorporó la mayor parte del crédito para esta partida, nos parece bien, positivo que el ayuntamiento compre esta casa, porque linda con dos propiedades del ayuntamiento y va a ganar mucho el conjunto. De hecho, lo hemos comentado con quien la vendía poco antes de las elecciones. Pero lo que no nos gustó en el anterior pleno, y simplemente por recordarlo, era que el dinero se sacara de la partida de Toyuelo. La cantidad de dinero que el ayuntamiento iba a aportar a la obra del pozo de Toyuelo, que creo que será la obra más importante que el ayuntamiento pueda colaborar, porque no la asumirá entera, durante esta legislatura. La primera medida que se realiza respecto a esta obra es reducir la cantidad de dinero presupuestada por el equipo de gobierno del Partido Popular. Está claro que no se iba a gastar en este año, con lo cual espero que esa misma cantidad incrementada con la anualidad del año siguiente se pueda presupuestar en los presupuestos para el ejercicio 2016. Y aprovecho también para recordar lo que solicité respecto a esta obra de la traída del agua del Estalgar, que la cantidad de dinero que la Diputación ha asignado por habitante a cada municipio de la provincia de Valencia, y que una subvención que supera los 300.000 euros y que este ayuntamiento ha empleado en realizar obras que ya estaban hechas y pagadas, como son las calles anexas a la plaza y la obra de acondicionamiento de paseo del Sermo Balaguer o Avenida Castilla, si no recuerdo mal, como ese dinero está ahí pendiente de darle un uso productivo, espero que eso se utilice para la obra del pozo Toyuelo 2, que repito, será la obra más importante en la que podrá colaborar este ayuntamiento durante la legislatura. Simplemente comentar que efectivamente esta partida de
Entonces, no quiero que se manipule, no quiero que intentes hacer creer como que a nosotros no nos interesa lo que no nos interesa esa obra ni que no la estamos apoyando. Simplemente es una cuestión técnica, que no lo vamos a poder gastar este año. El apoyo que da el ayuntamiento a esa obra va a comenzar en 2016, sin más. Y luego, respecto a la subvención que contabas, a los 300.000 euros de diputación, el año que viene lo presupuestaremos, pero me da igual que lo saquemos del dinero de diputación, que lo saquemos siempre mientras lo apoyemos, mientras dotemos de dinero el apoyo a esta obra, bien estará, ¿no? Supongo. Disculpas por lo que yo no guardé a entender eso, no quería dar a entender que el equipo de gobierno actual me apoya la obra de cultura. Creo que entienden que, igual que entiendo yo, que es una obra primordial para el futuro de Chester y van a tener la oportunidad de demostrar su apoyo consignando en el ejercicio 2016 la misma cantidad que se quitó para realizar la compra de esta casa, con incrementar con el dinero aportado por la Diputación para obras que además generan inversiones productivas. Creo que no hay sistema de inversión más productiva que la obra de los regantes. Así que si han empezado a entender que no quieren hacer esta obra, nada más lejos de mi intención, porque sé que la apoyan y que la van a apoyar al máximo en los presupuestos del año 2016. Vamos a apoyarla de la misma forma con el acuerdo que ustedes llegaron. Dicen que hay que calificar que se tiene por vivienda desocupada.
Entonces, cuando dicen que considera que es un inmueble desocupado de forma permanente, proponen que el inmueble que va a ser considerado desocupado permanente no sea la residencia habitual del propietario. Por tanto, se considerará vivienda desocupada aquella que figure como segunda, tercera vivienda en propiedad. Que la denominada segunda vivienda haya permanecido deshabitada durante el periodo de al menos un año. Dicen, para ello se mirarán los contadores de agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pues es totalmente razonable. Dicen, no será considerada vivienda desocupada aquella vivienda cuyo propietario posea un único inmueble en la población y lo utilice para veranear él. Esa tampoco será considerada. No serán considerados inmuebles desocupados aquellos que, a pesar de no registrar consumo de agua, que te he demostrado que existen personas habitando en ellas. Se considerará inmueble desocupado aquel que, además de cumplir el supuesto número 2, no tenga contratado servicio de luz eléctrica, salvo en aquellos casos en que se pueda constatar que hay personas que vivan en él. Y no se considerarán inmuebles desocupados de forma permanente aquellos que, además de cumplir con el punto número 2, estén registrados en el catastro como vamos a hacer. O sea que es. Yo creo que la PAP hace un esfuerzo de redacción de mociones realmente loable, es de felicitar la cantidad de trabajo que dedican a ese tema y yo creo que la moción se puede aprobar perfectamente. Gracias. La primera es ¿Esta es una o una otra? Pues acabas de defender la segunda. ¿Queréis defender la otra? Yo creo que sí. Sí, vale. La otra es una moción para regular el derecho a la vivienda a nivel nacional. Partiendo de una ley, de una iniciativa legislativa popular que se presentó en Cataluña y fue aprobada, o sea que ya hay un precedente, ellos presentan una propuesta, la voy a leer directamente al final, dicen, el Pleno del Ayuntamiento de Cheste da apoyo a las propuestas presentadas por la Plataforma de Hacienda de su Biblioteca y considera necesario incluir las siguientes medidas en una ley reguladora del derecho de la vivienda. Primera, medidas de segunda oportunidad. Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda. Para eso hay que modificar la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil. Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea. No se podrá ejecutar la primera y única vivienda, tanto de los titulares como de los avaladores, en orden a considerar la vivienda habitual como un bien inembargable. Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de desahucios y código dignos, salvo vivienda habitual de todo y buena fe y carencia de recursos. La segunda hace referencia a un alquiler digno y pide que se regulen los alquileres en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento que son los inquilinos, introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y alargando el plazo mínimo de duración de alquiler como mínimo hasta 5 años. Cuando el arrendatario pertenece a un colectivo especialmente vulnerable, se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler, si así lo manifiesta, y así sea que será obligada a que el arrendador sea un banco o un gran propietario de vivienda. El tercer punto hace referencia a la vivienda garantizada y dice, las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación de pago, no dispongan de alternativa habitacional. Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras, filiales, inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos, etc., garantizarán un alquiler social para las personas de unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa habitacional. Las personas de unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago del alquiler obtendrán ayudas para garantizar no ser desahuciadas. En ningún caso se podrá realizar desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad. En caso de que se lleve a cabo el alquiler social de una vivienda diferente a la que reside la familia o persona, este realojo se producirá en la zona donde tengan sus redes vitales y sociales. Creación de un parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras, filiales inmobiliarias, fondos buitre, etcétera, etcétera. En todas estas medidas, el precio a pagar el concepto de alquiler social no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos gastos de suministro, de acuerdo con los estándares de las Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares superen el salario mínimo interprofesional, que está en el 648,60 euros. En caso contrario, para una persona que no cobre ese dinero, el concepto de alquiler debería ser el 10% de los ingresos y suministros,
del 10% y el resto a cargo de los suministros. Cuatro, suministros básicos, también es muy importante. Impedir los cortes de luz, agua y gas a las personas, comunidades familiares en situación de vulnerabilidad. El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación será de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar y los costes asociados serán asumidos por las empresas administradoras, compañías eléctricas, compañías de gas, etc. 5. Creación de un observatorio de la vivienda. Este observatorio sería compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Se ha encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda en España. Entre sus funciones estarían hacer censo de viviendas vacías, seguimiento de políticas públicas, elaboración de informes, etc. La moción, como veis, también es súper completa. Es una moción de guía de derechos básicos de ciudadanía. Es una moción para cumplir simplemente con la Declaración de Derechos Humanos y el derecho de toda persona a tener una vivienda digna y a ganarse la vida. Y por lo tanto, yo pido el voto favorable para todos. Gracias. Creo que deberíamos de trabajar en esta redacción para que, evidentemente,
fuera una cosa adecuada y entonces no entrara esa duda. Y respecto a la segunda, nos gustaría también trabajar en la nueva redacción, sobre todo del ámbito de gran propietario de viviendas. Deberíamos dejarlo lo suficientemente claro, porque evidentemente esto ocurre muchas veces, los que estamos en un tema determinado, muchas veces damos cosas por sabidas o por entendidas, y cuando gente que no es docta o que no está familiarizada con el lenguaje, genera cierta duda. Entonces, estaría genial que cuando aparece esta definición apareciera al menos una nota a pie de página o una explicación de qué consideramos, y nos parecería estupendo. ¿Has terminado? No, me faltan varios. Lo de la creación del parque de vivienda nos parece muy bien también, y ya hemos votado aquí alguna moción. Y luego también aparece en la segunda moción los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidas por las entidades suministradoras. A nosotros nos parece que esa redacción puede generar en las empresas algún tipo de problema. Creo que deberíamos de redactarlo para ser capaces la entidad pública local, en este caso el ayuntamiento, a subvencionar, como en algún otro apartado aparece, y parece que sea, valga la redundancia, un poco contradictorio, el hecho de cualquiera que esté en una situación de vulnerabilidad que tenga garantizado que va a tener esos servicios y que esos servicios, en los casos correspondientes y que se cumplan los trámites que se entiendan oportunos, sean subvencionados y garantizados por el Ministerio Público que va a estar para apoyar socialmente a esas situaciones. Entonces, no nos parece mal la iniciativa, nos gustaría trabajar en la redacción para poder votarla. Las funciones están redactadas con la plataforma de el equipo de gobierno, ni siquiera nosotros hemos. Es decir, es una función que presenta una organización ciudadana. Respecto a los puntos que planteabas, problema que yo no lo veo. Es decir, es un hecho que hay viviendas no en este pueblo. Y ahí estamos durante toda la legislatura del Partido Popular, 8 años, y anteriores de los partidos de esa localidad. Viviendas de personas que no tienen ningún día agua. Estoy haciendo un registro y estudiaremos leyes. Y hay viviendas también sin luz permanentemente. No dentro del pueblo, pero sí en núcleos de cada uno. Dentro del pueblo, y es verdad que tanto el primer equipo como nosotros, cuando detectamos una familia que corta el agua, y mediante el servicio social se actúa y da una ayuda para que primero no la corte porque luego establecerla es mucho más problemático. Y lo mismo hacemos con algún, pero ahí todos, el anterior equipo y nosotros. Pero hay los compañeros de la anterior que pueden decir que hay una serie de personas que están viviendo en unas condiciones informales. Por lo tanto, es pertinente que se lo ponga ahí. Porque sí. No debería existir, pues sí. No aquí. Está bien, por todas partes. La verdad es muchísima. Y las opciones tienen la voluntad de ir al gobierno y robar con ellos lo que hagan. Tienen que ser unas opciones de máximo, ¿no? Eso por un lado. Respecto a lo de las empresas suministradoras, es que es sangrante. Las facturas de luz que llegan a las personas, sus casas, a la tuya y a la mía, son sangrantes ya. Pero a la pobre gente que no puede pagar ese salvaje. Alguna responsabilidad tendrán que tener y algún coste tendrán que asumir toda esa gente que se lumbra enormemente con lo que son servicios básicos, como es la luz, el agua y tal. Algo tendrán que colaborar con la población y con las instituciones e solucionar los problemas de la sociedad. En la reunión que tuvimos con los bancos, lo decíamos, vamos a ver, es que ya no es una cuestión, vosotros vivís aquí y estáis aquí. Y sabemos que cuando estéis incluso se suscitan para que no habéis amigos dentro de la población. Pero es que las entidades bancarias que han perdido todo el prestigio, bueno, no nunca tuvieron prestigio, ¿no? Pero que han perdido todo lo, cualquier cosa que tenían, deberían hacer un esfuerzo solidario también, solidario con la gente, ¿no? En momentos de crisis y momentos de necesidad. Entonces, no está de más, todo el mundo sabe que son las empresas suministradoras de apoyo de luz. Empresas que han sido privatizadas y que antes fueron nacionales. No voy a entrar a hacer política de eso porque no quiero. Pero es que lo voy a decir de la nacionalización de esos. No voy a decir, es decir, que sí que estarían que estas empresas que se nombran de todos nosotros colaboren también para solucionar los problemas de vivienda que tiene tanta gente y que son sangrantes. Entonces, yo sí que pediría que se aprueben las mociones como están. Y la plataforma, yo creo que las mociones son mociones muy buenas que visitan en todos los pueblos y, claro, en cada pueblo no pueden ir negociándolas con nosotros porque no llegan. Lo que sí que estamos negociando es la moción que nos afecta a nosotros. Y en esa, me voy a decir de ahí, pues voy a invitar ya con las reuniones. No somos invitados por nada, sino que ha sido reuniones muy técnicas. Para llegar a
ese año de calado y os cumple inmediatamente y pasar a recuperar el proceso para hacer. Como has hecho en otros. Como he hecho en otros ámbitos y estoy haciendo. Claro. Eso sí debe decir eso, ¿eh? Viendo lo que dices, pero soluciones tipo que presentan en todos los encuentros, se las han curado mucho. Gracias. Vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Ningún voto. Vale. Bueno, entiendo que esto es para los, para las dos. Siguiente punto. Igual los mandatos son necesarios, ¿no? Ah, pues sí.
igual que se ha con las otras, yo creo que pero no pasa nada, se lee. Sí, sí, se lee. Bueno, si quieres, déjame para que déjame una. Para que se quiera la gente que solamente está buscando el crédito. Sí, sí, no, vale. Es que se voy a. A ver. Se reclama todas las inversiones previstas para el eje 3, diseñadas en los distintos planes estatales, especialmente la ejecución de las previsiones del plan de infraestructuras ferroviarias de cercanías de la ciudad valenciana 2010-2015. Cuyo protocolo de actuación fue firmado por el Gobierno Valenciano y el Ministerio de Fomento en abril de 2010. De las urgencias destacamos las siguientes: un aumento de la frecuencia mediante la electrificación y vía doble en la línea, construcción de todas las estaciones contempladas, adecuación de todas las estaciones, renovación de trenes, restablecer el servicio hasta Valencia Norte de manera inmediata, integrar la línea de tres en el apeadero de las Cuevas Utiel y la estación de Los Robles, que es entender que es una moción que. Para toda la línea, no solamente para nosotros. Que se restablezca el servicio de apeadero de 7 aguas, intermodalidad con la red de metro, que se realice la inversión necesaria para mejorar la infraestructura ferroviaria que permita reducir los tiempos de trayectos, especialmente desde Unión hasta Campo Robles, llegada inmediata a esta estación, mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida y la obtención de un certificado de calidad. Aquí además falta que está que era una conexión con autobuses para los pueblos cercanos. Por ejemplo, Modelleta y Luis, que se interesaba conectarse con la Valencia a través de Cheste, y luego Macastro, Dos Aguas, Yatoma y tal, a través de Tierra. Pero bueno, más allá de esa matización, es que este no es. Este, aquí tenéis lo que hemos pasado varias veces. Sí, claro, tú tienes el anterior que pone música lista y no pone los dos. Vale, pues eso es la parte. Vale, a nosotros nos parece. Parece muy bien. Lo que pasa es que, claro, el tema de esta local es un tema complicado. Una de las peticiones es la vía doble y la electrificación. Nosotros estamos de acuerdo. Pero yo creo que lo más importante, y que eso sí lo deberíamos de pedir, si está el estudio y sobre todo actualizarlo, porque sabéis que evidentemente pasa el tiempo y van las verificaciones, nosotros nos gustaría añadir la petición del estudio técnico actualizado a las necesidades actuales, porque evidentemente pueden haber cambiado. Sí, a las demandas que se han pedido en nuestra moción, comentáis que hay un estudio o que hay un plan de infraestructuras ferroviarias. Sí. Entonces, a los 5 años, las situaciones, pues, evidentemente, pueden haber cambiado y entonces nos gustaría disponer de un estudio técnico actualizado sobre la empresa que tenga y actualizarlo. El estudio económico de las inversiones y el tipo de ejecución, eso es importante. Porque, claro, si a nosotros no, pones. Está hecho ya de la receta para el Partido Popular. Te lo digo porque es algo que nosotros estamos, digamos, incorporando, es un plan de infraestructuras, un protocolo que se realiza en la comunidad autónoma y el Estado, en el que se acuerdan las actuaciones a realizar. Está presupuestado, lleva años con los presupuestos del Estado, lleva años con los presupuestos del Estado, la de los barrios de salida, y está más que estudiado. Estudiarlo otra vez es para está clarísimo las acciones que hay que realizar, y creo que lo realizaríamos en además es algo que realizó. De lugar de nuestro vuelo, de lugar en el poder central y la mediana. Sí, lo que yo estoy diciendo es que actualicémoslo, no sea que en el presupuesto se haya quedado cojo, se haya quedado corto y actualmente después de 5 años cueste más dinero y luego, hasta que cuando vayamos a cometer la obra, o vayan a cometer la obra, se quede. Entonces, yo creo que ese estudio que hay, si se va manteniendo durante 5 años y no se va ejecutando, al final el presupuesto en 5 años puede ser que no sea suficiente. La electrificación, por ejemplo, de unos 70 kilómetros cuesta aproximadamente 25 millones de euros, pero esos son precios de hace un par de años, entonces eso habría que tenerlo claro para no volver a caer en retrasos. Es decir, nosotros lo que decimos es, oiga, si usted tiene el informe, vayamos a tenerlo. Esa sería una de las reclamaciones, que tengamos un informe real a tiempo de hoy, 5 años posterior al estudio, para que luego no tengamos problemas de nos falta crédito. Yo pienso que eso sería interesante. Y luego, las peticiones nos parecen muy bien. Claro, ¿dónde está esto? A ver. ¿Ya sabes desde bien? Sí, sí, vale. No me pierdo. No, es que también. Vale. Entonces, la actualización creo que es importante para no fallar en el presupuesto. Eso es fundamental. Y para eso yo creo que deberíamos de añadir el estudio actualizado. Ahí entra absolutamente todo. El tema de los trenes eléctricos.
parece muy bien, pero durante el tiempo en el cual se está haciendo la petición de nuevas unidades, que se dice en Renfe o en Adif, porque es la gestora de las infraestructuras, es importante que se realice. Si tenemos un tiempo de ejecución, por ejemplo, de 3 años, siendo muy optimistas, necesitamos que ya los trenes que tenemos de ancho europeo, perdón, de ancho ibérico y además automotores diésel, es decir, los diésel que tenemos ahora, sean más modernos y sean más eficientes y haya mayor frecuencia. Con eso estamos de acuerdo, pero que deberíamos de pedir unidades incluso automotoras diésel de las que tenemos ahora sin electrificar en esas peticiones para que el ciudadano desde el primer día tenga ya ciertas ventajas. Ya que esté electrificado y tengamos nuevas unidades eléctricas, pues mejor que mejor. Esa petición también nos gustaría que se añadiera. Y en principio eso sería el tema. No he visto que la propuesta, no sé si me lo he saltado, el hecho de pasar las competencias ferroviarias, eso no lo habéis incluido en el momento. Eso lo hemos incluido. Vale, respecto a eso, sí que me gustaría que nos lo explicaras. Vale. A ver, bueno, primero te voy a contestar lo primero. Yo creo que nosotros no tenemos que jugar a ser técnicos, tenemos que jugar a ser políticos en el sentido de que esto es una moción y además, en ese caso concreto, es algo que está muy estudiado. Está tan estudiado que lo único que estamos haciendo es lo que estás incorporando, creo que no aporta nada nuevo porque ya hay unos marcos generales, hay unos marcos generales en el Ministerio, porque ingenieros lo estudian y no van al detalle porque hasta que no se empieza a ejecutar la obra. Esa en concreto no la veo interesante. Por la siguiente que dices, también se está hablando de reclamar la transferencia de la competencia de cercanías para la comunidad valenciana. Esto en España se ha hecho en Cataluña. Allí lo que eso les ha permitido gestionar de manera coordinada toda la red de metro, la red de cercanías, los autobuses, tal. Allí incluso tienen un sistema tarifario integrado que permite ahorros a todos los vecinos, a los ciudadanos de estas ciudades. Entonces creíamos que también una gestión desde más cercana al territorio, en este caso, sería mejor que desde un despacho de Madrid. Y a la vista está en cómo está la línea. ¿No? ¿Y alguna pregunta más? Tienes que hacer un tipo de
demasiado detallados. Es algo al concepto, en el sentido de que se marca la diócesis. Eso por un lado. Y por otro lado, te tengo que recordar que en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana hay una cláusula que se llama la CAMS, en la que automáticamente no se puede demandar si alguna competencia no la tenemos en la comunidad autónoma, si la tiene, se puede pedir que se incorpore. Por tanto, no veo mayor. Claro, entonces, quiero decir, es que no entiendo el enfoque de tu intervención, sino que quieres detallar con informes técnicos, quieres que incluyamos todos los informes que se tengan que pedir. No, o sea, a lo mejor, vale, seguramente lo he entendido, porque claro, en este caso, si incluimos esos, seguramente también faltarán muchísimos otros. Porque no, no, que no habrás previsto, ni habrás previsto, ni podemos prever lo que está haciendo. No, y entonces, vale. No me explicas, lo que te estoy diciendo es, si está esa cláusula y esa cláusula es, como tú bien has dicho, lleva el nombre que lleva, pues hay que desarrollarla. Y para desarrollarla, evidentemente, lo que se necesita son unos informes jurídicos que avalen la petición apoyándose en esa cláusula. Y dicho eso, además, el tema es, yo no digo que nosotros estemos haciendo informes, lo que te digo es que actualicen el informe jurídico para que mayoren el presupuesto si es necesario, y si no es necesario estamos bien preparados. ¿Te, te parecería conveniente que se incorporen todos, se actualicen todos los informes necesarios para que esto sea realizado? ¿Algo así? ¿Así bien? Arreglado. Instrucciones y normas que la desarrollen.
último, agradezco este trabajo a todas las personas que han colaborado y participado en su elaboración, con sus aportaciones y críticas. Especialmente a Leonor Carrodero, la verdadera artífice de este proceso, aportando sus conocimientos y sobre todo su sensibilidad contagiosa hacia los animales. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quería felicitar al Consejo de Medio Ambiente por haber traído esta ordenanza al pleno. Es cierto, como él ha dicho, que durante la legislatura pasada, que fue Consejo de Medio Ambiente Vicente Romero, que estuvo trabajando en ella, en colaboración con algunas de las personas, bueno, con la persona que ha comentado y con algunas otras, que me imagino que también le habrán ayudado a él ahora a terminar la pública y a realizar el trámite para traerla a este pleno. Sin duda, el tema de los animales de compañía es un tema más conflictivo de lo que nos podemos imaginar. Solo nos podemos hacer una idea si tenemos algún vecino con algún animal de compañía que incumple la ordenanza, o cuando estás en el ayuntamiento, que entonces te enteras de todas las que pasan en el pueblo. Con lo cual, espero que esta ordenanza contribuya a poner solución a estos problemas vecinales y, sobre todo, sirva también para concienciar a los propietarios de animales de compañía, de cómo hay que hacer un buen cuidado, una buena atención de los mismos para que bueno, pues, lo disfrute el propietario y no perjudique al vecindario. Vamos a votar a favor, por supuesto. Creemos que, bueno, pues, sin duda, hasta llegar aquí se ha hecho mucho trabajo detrás, pero ahora se va a tener que hacer el trabajo delante, puesto que, como bien has dicho, la policía juega un papel muy importante de esta ordenanza. El propio ciudadano vecino de Cheste juega un papel muy importante, y la concienciación y la divulgación de la misma y el control y de alguna forma la buena voluntad de cada uno de los ciudadanos de nuestro pueblo va a ser muy importante a la hora de que la aplicación de esta ordenanza se lleve a buen fin y sobre todo que tenga efectos positivos en la convivencia. Yo a los perros, me voy actualmente, porque es la mascota que más se tiene en casa y la que más conflicto genera, pero la ordenanza va más allá, no habla solo de los perros, sino que habla de todos los animales de compañía. Y bueno, espero que, como decía antes, que llegue a buen puerto, que se desarrolle todo lo que se tenga que desarrollar ahora para que la aplicación sea práctica, sencilla y útil. El concejal anterior de Medio Ambiente, es verdad que se rompió, se intentó reunir en diversas ocasiones con los grupos políticos que estaban en la comunidad del ayuntamiento, que era José Luis de Lolida, que por fin no estaba todavía. No hemos tenido esa posibilidad, el equipo de gobierno, la oposición ahora, de poder aportar nada más allá de enterarnos de que venía esta moción a pleno el viernes de la semana pasada, cuando recibimos la convocatoria, no el viernes, bueno, cuando recibimos la convocatoria de la comisión. Nos hubiera gustado por lo menos que ese talante negociador y colaborador que manifestamos cuando en la parte de trabajo que hizo el Grupo Popular en el gobierno se hubiera mantenido, pero eso no va a ser obstáculo para que la apoyemos. Estoy seguro que si no se ha hecho hasta ahora será a partir de ahora, y sabemos que tenemos nuestra disposición para lo que podáis necesitar para el desarrollo de la misma. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna intervención? ¿María Ángeles? Vamos a ver, Darío. Esta revista de ordenanza animal, que lo sabes perfectamente, la presentó Izquierda Unida a Romero en la legislatura anterior, al principio, creo que fue el primer año. Y ha estado 4 años por ahí. No se hubiera llamado porque la conocías tú completamente, la conocías perfectamente. Y tu compañero de al lado, que es también nosotros también. El resto, pues hemos considerado que ya era hora de que entrara, ya era hora, ¿eh? Ya era hora de entrar. El compañero además ha reconocido que Romero lo ha dado también. Yo creo que no toca aquí afear el hecho de que un trabajazo que se ha pegado el compañero, ¿vale?, no se haya llamado para volver a ver una cosa que lleva 4 años rodando por aquí. Pero lo has hecho, lo has hecho. Lo que sí que quería era solicitar
fiscal, el IBI, la actividad urbana en relación al tema de la hipoteca, además de queremos utilizar la solución. Vamos a intentar aprovechar el trabajo que se ha realizado aquí en Chester, el trabajo que ha realizado la Junta de Ángeles y nuestra interventora, para extender este modelo, este trabajo, a toda la comarca. Entonces, me comentaron alguien de la PAC, que, bueno, por ahí veo alguno, que les gustaría hacer una reunión en tema de comunidades en sentido, entonces la vamos a dar traslado para que también otros municipios puedan aprovecharse, como les digo, de la comunidad. Y por otra parte también, ya que es asunto de alcaldía, también comentar que voy a ser el presidente de la comunidad. Infantil no entra, y bachillerato tampoco, por
Las ayudas son para descanso obligatorio. Las familias deberán aportar las facturas de que han comprado libros en las librerías y las que las han comprado en las AMPAs, con las AMPAs articular el procedimiento también para poder comprarlos. ¿Vale? Entonces, lo que hoy vamos a probar es que Cheste quiere participar en esta red de municipios para la práctica del libro de texto, para lo cual, lógicamente, habilitará la cantidad necesaria para pagar el primer plazo antes de Navidad. Al parecer, aunque no es seguro, las diputaciones, es posible, la Diputación de Valencia en nuestro caso, que adelante la parte del ayuntamiento, en el caso de que los ayuntamientos no pudieran asumirla. En nuestro caso lo estudiaremos. Parece probable que lo podamos asumir, pero todavía esto no quiere decidirlo, hoy no quiere eso. Hoy lo que aprobamos es simplemente que vamos a participar en ello. La solicitud debe tener la verdad de responsable del representante delegado del ayuntamiento de no estar incurrido en ninguna de las provinciones para obtener las ayudas, la certificación del acuerdo de pleno en el que se incluyan la solicitud de ayuda que se pretende obtener y un modelo de domiciliación bancaria, ¿vale? Para hacer su ingreso. Y básicamente eso es lo que hay. Cualquier duda. Se ha comentado antes en la lista de portavoces, como es urgente la presentación, la solicitud de la subvención, por supuesto no nos íbamos a oponer, nos parece que el Ayuntamiento de Cheste, por supuesto, debe solicitar esta subvención para que los niños de, bueno, los jóvenes de nuestro municipio puedan recibir esa cantidad de dinero, pero es verdad que todo este tema ha tenido más propaganda que acciones concretas que ahora parece que empiezan a concretarse y que con un poco de desorganización, con un poco de falta de información, pero que como el fin es bueno, pues no vamos a ser un obstáculo a este programa. Tengo que recordar que el Partido Popular en su programa electoral para las últimas elecciones llevaba la entrega de un cheque para material escolar a los niños escolarizados en el municipio de Cheste, con lo cual es un planteamiento similar, por supuesto el ayuntamiento la votación iba a ser inferior, pero en esencia la idea era colaborar con los gastos que supone para cualquier familia el inicio del curso escolar y sobre todo cuando también hay familias con más de un niño en edad escolar y eso supone pues, que el desembolso sea mucho más grande. Para nosotros estamos de acuerdo y hemos estado comentando también que la cantidad que tenga que poner el ayuntamiento a ver de qué partidas va a salir, pero eso será en un momento posterior y ya verá en la corporación de dónde saca el dinero que tenga que destinar a este fin. Es verdad que esto es una subvención por persona que igual la van a cobrar ricos que pobres, y es algo que eso siempre se ha criticado por parte de Izquierda Unida cuando se tomaba alguna medida de ese tipo. En este momento, ellos, bueno, Izquierda Unida no, pero el equipo de gobierno el gobierno valenciano de izquierdas saca esta subvención de idéntico importe, indiferentemente del nivel de ingresos que tengan las familias. Pero insisto en que eso no será inconveniente para que nosotros lo apoyemos. No sé si se le ocurre alguna otra cosa. Gracias. Vale. Es muy fácil la cosa vista decir que el Partido Popular pensaba hacer algo que decir. Vamos. Después de 8 años gobernando. Está escrito. No sé. No, yo voy a los hechos. A los hechos. El Partido Popular ha estado gobernando en el país valenciano 20 años. La friolera de 20 años. Y no ha sido capaz de poner en marcha una medida de esas características. Por lo tanto, ¿qué decir? Lo habrá de decir, se irá despacio, se irá con problemas, pero el actual equipo ha tenido la valentía de poner en marcha. ¿Vale? Al margen de algunas discrepancias o cosas en las que no podamos estar de acuerdo un grupo. Han tenido la valentía, lo han puesto en marcha y desde luego esto le va a resultar mucho más barato para el Ayuntamiento de Cheste que haberlo puesto en cheque solamente para el Ayuntamiento. Porque aquí hay una cofinanciación de 3 instituciones, que son Consellería, Diputación y Ayuntamiento, con lo cual, en cualquier caso, el Ayuntamiento va a ser muchísimo más barato. Y creo que en este caso
está de acuerdo en la gratuidad total de la enseñanza, la gratuidad total. Para nosotros la medida hay que completarla, es un inicio pero hay que completarla, porque estamos a favor de la gratuidad total de la enseñanza. Se financia todo el mundo excepto a los centros de élite. La financiación es para la privada, perdón, para la pública y la privada concertada. Para eso es la financiación. Por lo tanto, yo creo que bienvenida sea la medida y desde luego bienvenido que os pueda pasar. Gracias. Tenemos que hablar de la no sé si. ¿Votos a favor? Vale, venga. Pasamos a los preguntas. ¿Cómo se preguntas de particular? Una pregunta. A ver, el Partido Popular en los demás de Dice, se fija en el público, a ver, los partidos centrales, es. No, a. Gobierno. Bien, el Partido Popular en estos más de 100 días que está gobernando los tres partidos en nuestro pueblo ha presentado variadas mociones, como por ejemplo la implantación del procedimiento para la reducción de impuestos sobre bienes inmuebles. La moción para adherirse a la red de entidades locales de transparencia y participación ciudadana, la moción de salud democrática municipal, participación ciudadana en presupuestos municipales del Estado, del municipio y alguna otra más. Entonces, estas son de octubre, hay otras que son otras fechas, e incluso hay alguna, pero recuerdo que son dos, y una de ellas muy importante que es para. Adherirnos a una red de empleo que tiene la Consellería de Ocupación de tal forma que garanticemos más servicios a la gente que se encuentra en desempleo en nuestro municipio y tenga mayores posibilidades para insertarse en el mundo laboral. Y lleva tres meses entregada y no ha venido aplicada. La pregunta es si por favor tenéis más o menos calculado cuando se va a poder traer a pleno para que podamos debatir sobre ellas. Actuaciones taurinas, pues lamentablemente
referidas a la actuación tanto de los servicios médicos como de las ambulancias, como de la policía local, como de protección civil y de la Peña Taurina, pues se pudo realizar un traslado de la persona que fue cogida por el toro, un traslado en relativamente rápido a el fue atendido y trasladado relativamente rápido al hospital. Por esta razón, y puesto que consideramos que es importante que la gente que trabaja bien tenga su reconocimiento, el Grupo Popular solicitó al Ayuntamiento en un escrito presentado el día 21 de octubre del 2015 que el Ayuntamiento reconociera públicamente a todos los integrantes de los servicios médicos, sanitarios, policía local y miembros de la Peña Taurina y protección civil que han prestado sus servicios, pues que el Ayuntamiento reconociera públicamente el buen trabajo realizado y gracias a ese trabajo creo saber que la persona que permanecía hospitalizada está en casa y el otro no fue lo que podía tratar. Con lo cual, como la de este suceso, afortunadamente, no ha sido todo negativo que podía haber sido, creemos que es importante que el Ayuntamiento reconozca la profesionalidad de todas las personas que intervinieron en este hecho y por eso lo presentamos, pero no se ha incluido en el orden del día y no quería que se quedara, puesto que no tiene sentido retrasar mucho el la siguiente la concejala, vosotros la nominaron, eso es lo que le pasaba. Que yo no
somos cabrones. Que yo no tengo nada de ti, si he dicho. Yo no he dicho nada de ti, ni de esa. A ver, es que igual no sé si hablo español. La primera a ti, David, hoy que no te vas en este punto. Te sugeriría, David, que cuando hables de algo o intentes recordarlo o no faltes a la verdad, ¿vale? Porque la moción Un Techo para Todos se presentó por registro de entrada, si no recuerdo mal, el 21 de enero, si no recuerdo mal la fecha, pero sobre el 20 y tantos de enero, a los tres grupos políticos que estabais en el ayuntamiento, que era Partido Popular, que gobernaba con mayoría absoluta, PSOE, Izquierda Unida. Y además, el mismo día se os remitió a los portavoces por correo electrónico para que la tuvieseis, a sabiendas de que no iba a ir en el pleno de enero y que tendríais todo el mes de febrero y el mes de marzo para estudiarla y traerla a pleno en marzo, que fue con la sorpresa que en marzo, en el pleno de marzo, no venía a pleno. Y en el pleno de marzo la trajeron a urgencia la oposición, PSOE e Izquierda Unida. Y se armó cierto revuelo, tuviste que hacer un receso en el pleno de 5 minutos, dos compañeros de la PA estuvieron hablando con la interventora y con el secretario, que tenían algunas objeciones a la moción, y vosotros al principio queríais tumbar la urgencia de esa moción, la queríais tumbar. Si no recuerdo mal, está grabado el pleno de todas formas y se puede ver, está grabado. Y al final, tras ese receso de 5 minutos y la presión del público, tanto aquí dentro como fuera durante el receso, esa moción se aprobó por unanimidad. Pero es una moción que el Partido Popular no trajo a pleno. Es más, no tiene intención de traerla a pleno, por lo menos en ese primer mes de marzo. ¿Vale? La trajo la oposición por urgencia. Entonces, cuando hables, intenta recordar, el mes de marzo no fue hace tanto. Es que has dicho que la trajo el Gobierno a pleno. Esa moción, en esa moción estuvieron trabajando los grupos políticos que estaban entonces en el equipo de gobierno, en la corporación. Es que hay gente diciéndome no, que ni estaba en la plataforma, ni estaba en acción en el momento de las reuniones, ni nada. Pero estuvieron los tres grupos políticos, la trabajadora social y los miembros de la plataforma. Y si, posteriormente decir, a aprobarse esa moción. Si entró al final por urgencia, otro por emergencia. No pasa nada, rescataré el vídeo y pondré trocitos de la moción. Quien ponía pegas jurídicas a la moción no era el equipo de gobierno, era los lo, que rescataré el vídeo y lo ajustaré. Una vez solventado el tema, se acordó sin mayor. Tampoco quiero más protagonismo del que esto. O sea, no, si quieres decir que esto se trajo aquí por eso es que lo olvida, me parece estupendo, pero que el equipo de gobierno del Partido Popular se la ha. Ahora tengo otra. No. Tengo más sugerencias, sí. Tengo un poquito, por favor. Bueno, ya, pero. Vamos a hacer una cosa que vibra. Sí, yo soy, y además de hecho lo he sido. Otra sugerencia que quiero hacer a los concejales de la oposición. En mociones en las que se insta a instancias superiores a hacer algo,
simplemente se insta a instancias superiores a hacer algo. El ayuntamiento no tiene ni que solicitar informes, ni solicitar presupuestos, ni nada de nada. Ya está, yo insto a la Generalitat y la Generalitat pues ya lo hará, ya solicitará los informes que crea oportuno. No hace falta alargar un pleno diciéndonos que hacen falta informes y tal y cual. ¿Me dejan contestarte? Si te dejan que me contestes, sí. Hombre, abrazo, no lo digo ni te dejan. Y tenía una queja de medio ambiente, ¿vale? Resulta que la recogida de los contenedores de vidrio, así como su situación, es totalmente deficiente. No ahora, de hace ya bastantes años. Es una situación que he denunciado, a Romero ya se lo denuncié un par de veces, y a Fran se lo he vuelto a denunciar. En hostelería tenemos unos cubos que nos facilitó Ecovidrio, que están adaptados para una serie de contenedores que han mal adaptado, que si no tiras con cuidado se salen las botellas, caen al suelo, etc. Pero es que además, para en la zona de la Plaza de la Constitución, solo hay uno para todos los locales de hostelería que estamos ahí. Con lo cual, normalmente vas a vaciar el cubo y suele estar lleno, porque son los locales más los vecinos. ¿Qué hacemos? ¿Me vengo cuando lo vea lleno aquí con el cubito y os lo tiro en la puerta? O no, no. O vais a hacer algo ya, os vais a poner serios, vais a coger Ecovidrio. No vais, en general, y se les pone una denuncia por incumplimiento de contrato o incumplimiento de las obligaciones que tengan. ¿Qué se va a hacer? Vale, gracias. Primero la señora Rosa, luego supongo que está. No, yo solo decirte que no, creo que vamos a poner serios con. Bueno, bien. Gracias, lo único que te puedo decir. Insistir, hemos insistido, que nos hemos reunido, que nos hemos quedado y estamos dando. Se va a ampliar ahora en los puntos con contenedores. Y esta parte. Los locales bares se les va a llevar más bidones de ese tipo, van a ampliar. Vale, lo que os habéis saltado ahora, señor Torreca, que todo el mundo se olvida. La PA lleva 7 años denunciando esta
carácter social a nivel estatal. Y el Partido Popular nunca ha escuchado las propuestas de la PAC y únicamente ha parcheado la ley con tres grandes decretos que deja a miles de familias fuera. El código de guindo, la moratoria de los desahucios y ahora la deuda hipotecaria que se olvida completamente de los avalistas, que la mayoría de las veces son nuestros padres, por decir solo un punto. No paramos de recibir toques de atención desde Bruselas y desde el TGUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en que estamos con una ley hipotecaria que es anómala e ilegal, porque vulnera todos los derechos humanos de las personas y del consumidor. Decir que el PP tomó una propuesta de mínimos que la llevó a nivel estatal con 1,5 millones de firmas, que eran el grito desesperado de personas que se estaban quitando la vida. Y quiero recordar que esta semana una compañera se ha quitado la vida porque no tenía acceso a una vivienda de alquiler. Y hemos sufrido muchas muertes, pero a nadie le importa. Luego, si tanto interés tiene su partido en cambiar las cosas, ¿por qué no nos ha escuchado y por qué con su mayoría absoluta no ha hecho nada al respecto? La PAC ha evitado desahucios de menores, de ancianos, hemos recibido golpes, hemos recibido muertes, mientras su partido ha mirado estos años hacia otro lado. Respecto a la pobreza energética, consideramos que son suministros básicos y fundamentales para garantizar el derecho a una vida digna y que están abusando de IVA y bueno, otras cosas. Se trata de no sobrecargar a las administraciones públicas y que estas empresas suman también responsabilidades sociales al respecto. Y la PAC, junto con la APCAR, que dice que ni SED, ni FLED, ni FOSPOR, tiene mucho que decir, puesto que tenemos un IVA en los impuestos de la luz del 21%, por no hablar de puertas giratorias y de los sueldos que estamos pagando. Creemos que es una zancadilla su propuesta de presupuesto para que asuman esos suministros básicos a los ayuntamientos, porque es sobrecargarlos. Luego, también informar que el PP ha llevado constitucional la ley catalana, que es una de las mociones que hemos pedido aquí, porque realmente no quieren cambiar las cosas. Y ya lo demostró otra vez tomando el PP a nivel estatal y denunciando a compañeros que allí fuimos a defender. Y bueno, que se dan las sentencias del TGUE, las instancias, ya tenemos una multa por incumplir los criterios mínimos de la Unión Europea, informarle que España se acoge a PIDES, que tiene que cambiar las políticas, aunque tengan que cambiar todo para cumplir esos criterios básicos, y que su partido, la mayoría, hasta el día de hoy, lo está ignorando. Que aquí quede constancia y que si, por suerte o por desgracia, pues, que somos partidistas, su partido vuelva a salir, que realmente demuestre lo que quiere hacer. Y también queremos agradecer el trabajo conjunto de la PAC con el resto de los partidos políticos para garantizar los derechos humanos. Gracias por un trabajo conjunto enorme y decir que se nos saltaban las lágrimas al escuchar nuestras reivindicaciones por fin ahí, tomando color, base, y muchas de nosotras nos hemos dado cuenta del trabajo que llevamos años haciendo y sí se puede. Sí se puede. Me ha tragado aquí el billete este, ¿qué pasa aquí?
o personas que, como es natural, tienen poca mentalidad como es natural y no saben sacar el billete. Llegan allí, faltando minutos, ¿qué hacemos ahí? Y las puertas cerradas. Porque uno como yo no tengo queja porque al cabo y al fin, sí, hice lo que hice con idea y fui hasta San Isidro, que yo fui hasta San Isidro y saqué el billete allí. Y honradamente pues fui a todos los sitios que tenía allí. Pero personas que tenían el turno en Aldaya, tenían que ir al médico, díganme ustedes a mí, pierden el tren, pierden el turno del médico y lo que hubiera sido, y etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos ahí, señores? ¿Es cosa del ayuntamiento? No. ¿No es cosa del ayuntamiento? No. Pues entonces, no, no, perdónenme ustedes. Es cosa de... ¿De? De los de Refe, el hospitalario. Refe, ¿el hospital, nada? Pues, señores, aquí tengo un servidor, en un caso. Si alguien no lo denuncia, si alguien no trae el papel, no, no, el tren no existe para los trenes y para nadie. Eso por un lado, eso por un lado. Luego, así la demanda general de que haya más personal en las estaciones, eso simplemente nosotros, si usted hace una queja, pues si no la hace, le ayudamos, vamos a trasladar una queja a Renfe. Pero tiene que hacer, si no, si le pasa a más gente, cuando más gente firme eso, más facilidad de crear. Porque así en general. Por mi parte, yo creo que no hay mayoría, le pongo por ejemplo este servidor, ese señor que tiene el coche, porque el vehículo para el tren, no va, que no va lo menos posible en el tren, no va a ser como yo, que sí, necesito ir con el tren, hay muchos que no irán, para eso tiene que ser a todos los del pueblo, el que por ejemplo te diga, que firme sí o no. A todos. Estoy diciendo que no tiene ambulancia hace muchos años. ¿Por qué?
tiene la culpa él, no tiene la culpa nadie. Pero chiste hace por lo menos de 9 años que no tiene ambulancia. Necesita 2 hijos, ¿eh? Porque mi madre, para descansar, se puso mala y la ambulancia tuvo que venir de Valencia, porque aquí no había, ¿eh? Y no hay derecho a eso tampoco. O sea, si tomar mi importancia al tren, yo empiezo con ambulancia, para gente que lo necesita en cualquier momento, también tiene derecho, ¿no? Sí, te puedes... más que el tren, más que... Entonces, tu petición es que se recupere, que haya una ambulancia permanentemente para el tren. Sí, pero que eso no te echo la culpa, yo simplemente eso, que no haya ambulancia. Desde la mancomunidad hemos quedado con todos los ayuntamientos de la comarca para pedir, para reclamar, pero no solamente la ambulancia, sino que también algunas de las especialidades que te obligan a ir a desplazarte a Valencia, o sea, a Manises o a Adraya, las puedas tener también aquí. Entonces, no es una demanda solamente de la ambulancia, que es imprescindible, porque si tienes un hospital y no llegas, dejamos de ir al hospital. Claro, pues además también de estas especialidades que estamos haciendo con todos los pero claro, como es algo que está aún en un estado muy inicial, pues tampoco lo hemos comunicado más allá. Lo veo importante también, eso muy importante, porque a mí puede pasar a mí, pero mañana día, aunque sea. Y no hay derecho a tener una ambulancia en el pueblo, que no pagamos. Sí, es verdad. Sí, eso estamos en ello, así que. Yo la agradezco de verdad, pero yo creo que es más importante. Le voy a dar la palabra aquí a mi compañero, a mi compañera, bueno, por poco todo aquí, la verdad es que Rafa, que es el que más responsablemente está siempre en esta sesión de Renfe, él ha sido muchos años presidente del Consejo de la Asociación de Vecinos aquí en Chester, ¿sabes lo que te digo? Que va paralelo al tema del ayuntamiento, nosotros nos reunimos y comenzamos el tema de esto, hablamos de esto cuando hay fiestas, cuando hay reuniones, cuando... pero lógicamente, últimamente cuando viene todavía de trenes, que hacen muchas veces, he visto que dejan la puerta abierta para que el que quiera pasar en ese horario lo pueda hacer, no están ellos, no necesitan usar la máquina, pueden decir al inspector, oye, que la máquina no va, o esto, o sea que hay solución, porque el mismo Rafa, ¿sabes lo que le quiero decir? Y queda la puerta abierta, que de hecho, si va un inspector, tú de tu forma final vas a pagar el porque me ha pasado a mí, no me ha dado tiempo de pagarlo en el momento, pero cuando le respeto, te lo pago a ti, o igual cuando que no puedes salir de donde vas porque donde llegas tienes que pagar. Sí, y yo he sido legal, mira, lo mismo he hecho este y voy hasta tal sitio. Y cóbrame lo que corresponde. Vale. Otro el tema de la ambulancia, que hay choferes aquí de la ambulancia, hay 2 ambulancias aquí en Chester que pernotan aquí en el pueblo, porque los choferes viven en Chester. Viven en Chester, llevo en la esquina de mi casa, viendo la ambulancia parqueada hace 4 días. Sin moverse. Yo vivo en la calle de Vicente Blasco Ibáñez, sí, que queda ahí frente a los clientes de Ramírez, porque el chofer vive en esa finca que está ahí a doblar. Bueno, ahí no está de servicio. Y entonces es una ambulancia que está habilitada, que está acción, que no sé por qué no se mueve, viendo la necesidad que hay. Entonces, que sabes tú que hay personas que se pueden morir por unos meses, por una semana, y está a lo mejor el chofer que no está de servicio, está y puede estar durmiendo en ese momento. Se está buscando, pero hombre, que te digo que hay casos de vida o muerte que por una diligencia de ese tipo se cuesta denunciar, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso no se puede mandar, porque la ambulancia está parqueada ahí, te lo digo yo, no que me ambulancia. Siento todos los días en el banquito, no día, tarde y noche, y está la ambulancia ahí. No está medicalizada, no es ambulancia. Pasan por un montón de cosas más, por los centros de especialidades, y terminan con el hospital comarcal. Traeremos la moción.
que se ha venido, ya se han tenido reuniones del presidente de la Mancomunidad con la consellería, y ahora hay un nuevo comisionado, una nueva comisionada para lo que es Maíces. Entonces, están todos los ayuntamientos, todos los alcaldes, están reunidos pidiendo mejoras en todo el ámbito sanitario, de todo lo que llamamos comarca del interior, y en concreto de lo que es nuestra alcalde. Vendrá aquí, estamos en ello. Vale. Gracias. ¿Ya estamos? Yo creo que quería felicitar a ustedes por la labor que están desarrollando. Yo, de hecho, soy una dama normal que si siempre he sido fiel a la Comisión de Sol, a lo que quiero. No, yo soy claro, ¿eh? Y considero que la labor que ustedes han desarrollado hasta ahora va muy bien. Yo, por mi parte, no me gusta. Bueno, últimas preguntas finales. No me las puedo parar porque estamos en sí al mismo tiempo. Es decir, aquí tengo hasta incluso la gente también, en este caso, que me hicieron aquí en la Junta, ¿cierto? Sí, lo que tengo ya. Y esto se trata de aquí del cementerio. Del cementerio. Que tengo un dicho de que hace muchos años que tenía que cambiar, y le dije al ayuntamiento que si me cambiaban la canal, está pero con unos socavones así, y tres de ellos están justamente contra el nicho ese mío, cambiaba la lápida, no van absolutamente, pero que si no, no, vale. No, dijeron de arreglarla, y esta es la hora que han pasado desde la fecha. Días y días y días, y se lo he preguntado por ver, porque se acercan los días, están arreglando, están trabajando allí, están arreglando cosas. Y yo allí, hombre, no veo ni trabajando, ni veo que lo hayan arreglado. Y estamos ya encima de todos estos años. Y yo era llovido. Oiga, ¿qué espera? ¿A que esté aquí que me tire otra vez la lápida de ese suelo? ¿La lluvia? Normal que no ha llovido así fuerte en nada de todo eso. Ahí tienen ustedes el papel que lo hicieron ustedes en absolutamente todo lo que es. Un mes de cero. Gracias.